una escuela, el niño, como lo señalaba Simón Rodríguez, el niño, la niña, el joven debe aprender para lo útil y para la vida. Entonces resulta que muchas veces estamos desarrollando una gran cantidad de contenidos, que es lo que muchas veces desarrollamos en la escuela, sin un sentido útil para practicarlo en la vida. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, que el maestro junto con las comunidades trabajemos de manera mancomunada sobre los problemas y las realidades del contexto de cada realidad, y desde allí podamos ir construyendo el currículum, que es el verdadero currículum, que otra línea que tiene que ver con el aspecto de desarrollo endógeno. O sea, cada comunidad tiene un desarrollo. Entonces, ¿cómo lo estamos mirando desde la escuela? Ah, en la escuela ajena, la escuela que no sabe lo que estamos comiendo. La escuela no sabe que, por ejemplo, lo que consumimos tiene una alta carga de contaminantes químicos. Entonces, ¿cómo vamos a ir resolviendo progresivamente? Esto no es de manera inmediata. Ah, pero sí es progresivo.